el sábado 14 va a estar en el Teatro Ópera. Vive, chicos, ¿se acuerdan de Richard Clayderman? El pianista de Rey de... Muy putazo. Tocaba para Elisa. Muy putazo tocando para... No llegaba a Liberace. Liberace fue la marica de las abuelas. ¿Cómo le gusta a la abuela el maricón? Y te estoy hablando de otra época, por eso estoy utilizando palabras como maricón, marica. ¿Cómo les gustaba a las abuelas? Se sentían re cómodas y todo el... Ay, ahí está. Ay, mira lo que es Richard Clay. Mira el pelo. Pedrito Rico. Se volvían locas las abuelas. Locas. Mi abuela era... Y le decías que era puto y te decía... ¡Ay, Elita! ¿Cómo va a ser puto ese español? No. Es artista. Es artista. Mira lo que baila, pero es re puto. Una mujer al lado. Osvaldo Pacheco. Tatá, le decía yo a mi abuela. Tatá. Era chica, pero ya vislumbraba que no era como otros hombres que yo conocía. La bisagra fue Rock Hudson. Es re puto. Claro, pero ya estamos hablando de los noventas. Rock Hudson. ¿No ochenta? Fines de ochentas, sí, ochentas, perdón. Pero mi abuela, te estoy hablando... escucha esto. Mira, ¿cómo toca Rick? Richard Clayder, mira el pelo, rubio, mirá. Claro, ¿qué es ese pelo? Es uno de los de ABBA. Liberace, se volvían locas. Amaban las viejas veían Liberace. Y él se llevaba eso. ¿No vieron la película? Mírenla. Es una maravilla, es una maravilla. Está, está muy bien. Michael Douglas, creo que es. O Pacino, no me acuerdo. Sí. Parece que es Michael Douglas. No me acuerdo, googleémoslo. Mira. Ay, no. Mira esta parte. Para mí, Michael. Sí, el hijo de Kirk Douglas. Michael Douglas. Es una cosa de locos la película. Y los hace a los putos, a sus parejas, les hace poner la cara de él. Los lleva a hacerse operaciones para que, porque tan lindo te pensaste que sos, para que se pongan tu cara. Y las cabras. Y la casa. Y la casa, todo ostentoso. Porque después vino el después vino el puto fino. Claro, el puto fino, el puto net. El puto despojado. Pero el puto era como mucho brillo. Muy barroca. Muy barroca la loca. Explotada en barroca. Ay, y a las abuelas lo barroco les gusta. Le encanta porque le hace recordar a sus muebles y todo eso, esos muebles dorados. Y que alguien se les diga, qué belleza. Qué buen gusto este señor. ¿Cómo va a ser gay? ¿Cómo va a ser puto? ¿Cómo va a ser gay si le gusta lo mismo que a mí? Bueno, justamente, si le gusta lo mismo que vos, ni siquiera es un puto joven, es una vieja. Adentro de ese cuerpo hay una vieja, ¿no entendés? Ayer vi una casa así. ¿En dónde? Una oficina. Hay en que Puerto Madero. Fuerte, pero ¿cómo hay que, de hay que abogado, ser de, hay que muy, ser de un abogado muy mediático y famoso? Pero es que hay que ser muy grasa para hacer no esto. ¿Sabés lo que es la oficina? Burlando. Hablando de grasas, ¿vieron lo que hizo Burlando? Que se hizo de cuenta que tenía un accidente jugando al polo. No. Llamaron la ambulancia, lo llevó a la ambulancia, lo metieron adentro de la ambulancia y adentro que ella llorando, Barbie, la que le había puesto el chip para que él supiera dónde estaba por la duda que la fueran a secuestrar. Ella le da un beso en la camilla o él le pide o le no sé. Él hace de cuenta que revive y le da el anillo y le propone casamiento. ¿Qué clase de amor? Todo bien, Burlando, vos sabes que yo te quiero, todo bien. ¿Con qué clase de hombre te estás casando? Si un hombre para pedirte casamiento es esa fantochada, ¿con qué clase de hombre te estás casando? Pensalo. Te hace prácticamente un susto que vos crees que el tipo se está muriendo. Hay que ser, de verdad, no quiero decir la palabra pelotudo, pero hay que ser medio imbécil para hacer eso. Negra, hace poco se viralizó una propuesta de matrimonio donde detenían a una pareja en un auto una brigada de policías brasileros. A mí se me para el corazón. En la ruta. Los metieron contra el auto, todos contra el auto. Le abran los bolsos, les ametrallan y empiezan a sacar y entre lo que sacan el anillo de boda. No. Todos aplaudiendo. No. Hay un momento inolvidable que registrar. Andate de ahí se llama. No, andate de ahí. Andate de ahí. Hay gente, hay loquitos. Qué buen tema de hoy, el loquito. Ojo ahí con el loquito. Andate de ahí. Algo que te dice internamente, a las mujeres nos pasa, no sé si a ustedes los varones, que son más pavotes,
son más bobos. Gracias, son más bobos, chicos. Bueno, chicos, sí, ustedes son más bobos, ¿no? Ustedes a la loca no la presienten. No la huelen. No la huelen a la loca. Nosotros al loco y al enfermo lo presentimos, nos quedamos porque creemos que lo vamos a cambiar. Pero ustedes no la presienten a la loca. Ustedes creen, no, si es una re buena mina, somos más ingenuos, ya, como me atiende. Ustedes, claro, fueron criados por mujeres. Somos más ingenuos. O sea, tienen confianza en las mujeres. No, no puede ser. ¿Cómo me va a hacer eso a mí? No. Ojo. Es verdad. No. Te lo juro, sí. Claro, tengo un hermano. Han pasado muchas cuñadas. Ah. O sea, conozco el palo del tipo y olés, te das cuenta. Y los tipos, vos los ves que dices, ay, pero por Dios, se está dando la cabeza contra la pared. No, 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 boludo, date cuenta. Y el boludo no se da cuenta. La mina, las mujeres, o yo por lo menos hablo por mí, y capaz que Barbie me puede ayudar porque ella está entre los Estoy dos en lugares, medio. Está en el medio. Las mujeres tenemos una intuición que nos dicen, acá hay peligro. Ojo, acá se viene una maroma. Acá hay peligro. Ojo, rajá que hay peligro. Claro. Yo lo tenía reaceitado cuando era... Lo tengo reaceitado todavía hoy. Y me estaba enamorada de uno, pero enamorada mal. Loca de amor. Enganchadísima. Pero loca de amor. Y el tipo me vino a buscar. Y empezamos como mínimamente... Y yo vislumbré que ahí había oscuridad. Y me fui. Y el tipo se suicidó al tiempo. Pero no por mí, obviamente. No. Pero vos decís, vos solés cuando hay ahí algo. Una oscuridad, una cosa. A veces la olés y te quedás. Y la boluda. Y te quedás porque querés jugar ese juego un rato, porque crees que sos más pícara, porque sos más pilla y te comes un garrón. En la cornisa. En la cornisa. Ojo. Nunca tan bien dicho. En la cornisa. Nunca tan bien dicho, tal cual. Sí, sí, en la cornisa total. Ahí al borde del precipicio. Pero el hombre es como que no tiene ese... Confiamos más. No tienen esa alerta, no. Bueno, pero te tenés una loca de mierda para que te des cuenta. Es algo que sea muy obvio. Pero la locurita que tenemos las mujeres, la locurita que podemos desarrollar, ustedes no la ven nunca hasta el día que estamos separándonos. Ese día la llegan a ver. El día de la separación dicen, ah, pero no era tan buena. Para. Y aparte, como son más crédulos ustedes, y nosotras somos más bichas, les hacemos creer y los enroscamos con que seguimos siendo re buenas. Pero seguimos siendo re buenas. Pero si yo te vi... Soy prácticamente la Vidal. Pero... Claro. Con poncho. Una mezcla de sonrisa y el poncho. Poncho no es de Soledad, es de la Vidal. Sonrisa y poncho. Pues sonrisa y poncho. Y ustedes caen como babiecas, chicos. Discúlpenme que se lo diga. Pero no por pelotudos. Te quisiera aclarar una cosa. A ver, cosa. ¿Por qué? Nos damos cuenta. Muchas veces nos damos cuenta. Lo que pasa es que creemos que podemos revertir la situación, que con nosotros no va a ser así. Y aparte porque nos gustan las loquitas. Nos gustan más las loquitas que las cuerditas. No, a mí no me gustan. La loquita te enloquece mal. Es peor que un loquito. El loquito, ya digo, siempre hablamos de esto, el loquito termina siempre en la violencia, por lo general, el loquito. Sí. Pero la loquita... ¿La hierve conejo? ¿La hierve conejo? No, pero la que te llama, que al principio te encanta porque te llama 10 veces por teléfono a la oficina cuando empezás. Mira cómo me quiere, cómo me cela. ¿Vos sabés que no puedo estar con nadie que me vuelve loco? Me llama, ahí volvió a llamar. ¿Qué pasa, gorda? Sí, mi amor. Claro. Sí, estoy trabajando, reina. Sí, ay, yo también te adoro. Diosa. Qué voz aguda. Y así todo, y la voz aguda no ayuda. Yo no sé cómo hay mujeres que pueden, cómo hay hombres que toleran la voz aguda de ciertas mujeres. Y el acoso y la llamada y el dónde estás. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Dame tu ubicación. ¿Me estás escuchando? Sí. Estar con un ladrón, me voy a arrepentir. No. Mándame la habitación porque te denuncio. No, te pido por favor. ¿No te importa? Ya sabes, vas a ver cuando te denuncie cómo te va a importar. Te pido por favor. ¿Ocupado en dónde y en qué? Qué difícil. Insisto, creo que nosotras la careteamos más.
los envolvemos más. Sí. No, no se dan cuenta ustedes. También entiendo lo que me decís, Carlos, que ustedes también juegan ese juego. Vos te animás un poco más. Sí. No todos los hombres se animan como vos, ¿eh? Vos te animás un poco más. Me gusta, en lo personal, no lo elijo ahora, pero en una etapa de mi vida, una gran etapa de mi vida, he elegido eso. He elegido eso porque tiene, en algún lugar es más atractivo. Es más histérico. Sí. Para vos también, para el tipo histérico... El garpa más. Hay más imaginación en el juego, digamos, que alguien. Pero que... te enloquece. Vos te imaginás vivir con una mina así. Bueno, no durás mucho tiempo. Pero ¿cómo vivís con alguien que te todo el tiempo te pregunta dónde estuviste? No, esa que no. Todo el tiempo te está al límite del llanto, del quilombo, sí, de tirarte cosas, de tirar todo, de hacerte un escándalo. No, ¿cómo vivís con una persona así? No, eso es salida inmediata. Eso hay que salir inmediatamente. Hay tipos que tienen hijos con mujeres así. ¿Cómo vas a tener un hijo con una mina así? Si sabes que la tenés que ver de por vida. No. Cuando hay un hijo es de por vida. Ahora son arañas, son esas viudas negras también, porque te van tejiendo una tela, chicos. Te van tejiendo una telita. Obvio. Que vos te vas quedando pegado, porque también te atienden, también te... Te mienten. Mentimos. Los garchamos bien, le tiramos bien la goma, jugamos ese juego, y si no queremos que se vaya... Olvidate, nos victimizamos. Si no queremos que el tipo se vaya, no es mi caso. Pero digo, si vos quisieras que un tipo no se vaya, no. ¿Jugás, sabés la tela que armás? Cuando siempre me calentó la mentira. Qué bueno. Bueno, eso estará tan caliente. Está muy caliente. Eso es una decisión, estar con alguien que vos sepas que es una mentira. Es una decisión. Pero realmente... Porque no cambia. No cambia. Ustedes no cambian y nosotras no cambiamos. Claro, la pareja puede modificar. O sea, sí, cuando hay un nosotros, capaz que hay algo juntos que uno hace distinto. Que no lo haces con otro, lo haces con ese. O lo haces con esa, no lo haces con otra. Y ahí se arma algo que puede funcionar. Pero la loquita te lleva a su locura. El loquito te lleva a su locura. Ni duda. O sea, no hay otro lugar a donde se va a ir. Uno se queda en la locura del otro. Sí, no salís de la locura. Te quedás atrapado y sos rehén de la enfermedad del otro. ¿Vos decís? ¿O no? ¿Sabés que sí, mi amor? Sí, te lo redigo. Vos quedás totalmente atrapado en esa red. Y no podés salir, sea la red que sea, ¿eh? Sea la red de la locura, sea la red del llanto, sea la red de los celos, sea la red de te amo, no sé qué me pasa. No, pero... sé qué me pasa. Ay, pero no te pongas. No, tremendo. No. ¿Qué te pasa? Pero si estaba bien hace 10 minutos, estaba... Me muero. Pero recién estábamos cagándonos de risa hace 5 minutos. ¿Qué pasa ahora? No me voy a ir. ¿Por qué pensás así? ¿Por qué tenés el bolso? Pero tengo el bolso porque me voy al gimnasio. Pero yo me fijé lo que había dentro. ¿Vos me abrís el bolso? Y claro, ¿quién te lava la ropa? ¿Y qué tiene que ver si la ropa ya estaba limpia? ¿Por qué me para abrís? Ver si estaba bien limpia. No me abras más el bolso. No me gusta. No, ¿por qué no te puedo abrir el bolso? A ver. ¿Por qué no te puedo abrir el bolso? Porque no. Pero algo me escondés. No escondo algo nada. ¿Algo me escondés? No. ¿Algo me escondés? Es como que yo... ¡Algo me escondés! Pero no te... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mirá, no tengo nada en el bolso! Bueno, no, mostrame. No, aduana. Nada. Las minas que te hacen aduana. La mina aduana. La mina aduana. ¿Cómo la mina aduana? ¿Por qué una mina te hace aduana y vos te dejás hacer aduana? ¿A dónde llegaste? ¿Por qué llegaste al lugar donde una mujer te hace aduana y vos lo permitís? ¿O que un tipo te haga aduana? ¿Qué llevas ahí? A ver, mostrame la billetera. Capaz que te piden plata, ponele. ¿Me prestás porque tengo que ir a pagar, qué sé yo? Y te miran todo. Todo. Yo tuve un novio así. Yo tuve casi todos los novios de ahí. El ambiente fue amplio. El abanico. El abanico se abre mucho. El abanico mucho. De ti. Sí, Susana. Y una, bueno, una, yo viví mucho, chicos. Claro. Y me gusta mucho estar de novia. Una aduana tuviste. ¿Cómo? Sí, aduana tuve, tuvo la policía militar, la policía aeronáutica, tuviste, no la aduana. Pero ahí Carlitos estábamos trabajando juntos en esa época. Ah, ¿con el aduana? Con el aduana sí, fue horrible. Pero ese fue, estaba loco, ese era un loco. Fue el límite de la locura. Pero te fuiste. Me fui, gracias a Dios me fui, pero después de un año me fui. Pero tardé, tenía que haberme ido al mes. Cuando ves lo primero. No, cuando me di cuenta de lo primero. Cuando me empezó a llamar a las 5 de la mañana, dije, yo tendría que, ahí tendría que haberlo dejado. Pero seguí un año. Hay que estar un año como un loco. ¿A las 5 de la mañana? Sí, sí. Bueno, eso olvidate, eso era lo mínimo.
era de los suaves. A las 5 hay que levantarse. Y el entorno de Elizabeth era el tema. Todo el entorno era un problema. Todo está celoso de todo el entorno. De todo. De todo. De todo. Por Dios. Mira, ahí estamos, siempre metemos referencias de películas o de libros. La película Él, de Buñuel, es eso. Es Arturo de Córdoba que se casa y en la noche de bodas le pregunta qué estás pensando. La piba le dice nada. No, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? No. Vos estás pensando en algo. En nada, acabás de coger nada. Los dos sabemos que vos estás pensando en algo. ¿En serio los dos? ¿Vos sabés qué estoy pensando? Estás pensando en algo y no me lo estás diciendo. ¿En qué estás pensando? Y la noche de bodas. Bueno, así era. Bueno, sí, sí. Y la película es esa noche de bodas que se transforma en el infierno y la cara de la mina que sabe... Pero ¿sabe cómo escapar? Estoy en el infierno y no puedo salir. Este tipo abrió el portal de la oscuridad, sacó todos los monstruos, me rodearon y me van a comer viva. Claro. Es eso. Es así. Él de Buñuel, Lula, 1 hora 10 minutos, un película. A la mierda, qué fuerte. Es increíble. No la vi. Es buenísima, Arturo de Córdoba, de la etapa mexicana de Luis Buñuel. Pero es maravillosa. Pero es eso lo que vos decís, negra, cuando ves salir. Es que tenés que salir en el momento. Lo que pasa es que uno cree que puede porque la vas a cambiar, va a cambiar, el amor va, el amor va, con el amor. Chicos, el amor sanador, el amor pasa todo, pero si estás, el amor va a salvar todo. Yo ahí comparto con nuestro psicólogo de cabecera, Rolón. Tiene demasiada buena prensa el amor, chicos. El amor no te salva de todo. Dejémonos de joder. Sentirse enamorado es hermoso. Pero a veces por esa sensación de querer sentirse enamorado, uno entra en situaciones de mierda de las que no puede salir hasta después de mucho tiempo. Y ya herido y hecho mierda. Entonces, el amor es lindo mientras te hace bien. Ahora, hay que diferenciar el amor de esa sensación loca que uno quiere estar todo el tiempo, estar enamorado. ¿Viste que hay gente que necesita estar enamorada? Hay que estar en el estado de estar enamorado, te hace bien. Claro, es como una droga, es divino, te hace feliz. Pero capaz que estás enamorado de tu sensación de estar enamorado nada más. Y el amor es otra cosa, ¿eh? Falta de muerte, quiere decir. Siempre lo digo, la palabra amor viene del latín. Temas de mierda que estás poniendo. ¿De dónde lo sacas? No conozco ninguno. Es un play que se llama de Vale, cuando trabajabas en Vale, ¿no? No los conozco. Ay, son muy del Folclotín. Son la de la Barbie. Son del Folclotín, me encanta. Claro, son para bailar pegados. Son divinos, ¿sabes? Sí, claro, yo no los conozco. Es un volumen que salió, que se llama Temas de Mierda, volumen 1. Temas de Mierda de Areste, volumen 1. hasta que lo reconozco, yo hasta el estribillo no los conozco, esos temas. Tenés que ir a escuchar al gimnasio Lola Culo. Lola Culo nos pasa mucho. Estos temas son para la parte de relajación que tenés. Mamá que tirar el cuerpo. Bueno, es muy difícil darse cuenta e inmediatamente salir rajando. El loquito, loquita. Con la edad te vas más rápido del loco. Te vas mucho más rápido. Cuando sos más chica, más chico, la loca, como bien decía Carlos, te porque te pega unas cogidas tremendas también la loca. Tira la goma en la calle. Hace cosas de loca. Entonces, obviamente, te gusta más la loca. A no ser que siempre busques la mujer de tus hijos, porque hay hombres que siempre están buscando a la mujer de sus hijos en cada mujer con la que salen. Entonces, claro. Si les tira la goma en la calle, se da como... No, la mujer de mis hijos, no sé. No tira la goma. No sé si quiero que haga esto. Pero... La mujer de mis hijos no tira la goma. Yo creo que si vas a estar buscando a la mujer de tus hijos, tenés que... La mujer, la madre, tenés razón. Sí. Digo, la mujer de tus hijos. Sí, bueno, es verdad. Y el puto es una gran conjunción de todo. Porque el puto agarra personalidades de la mujer, personalidades del hombre, maneras de ser. En mi caso yo soy muy desconfiado. Pero muy, hasta de los amigos, hasta los que se me acercan. Yo la verdad que no me entrego fácil a la gente por miedo a que me caguen. Estoy con eso. Igualmente cuando voy conociendo tengo como un sentido que me doy cuenta de la buena persona. Y ahí me empiezo a entregar. Pero si no, la verdad que soy muy desconfiado de todo. Yo tengo el caso
el famoso caso de la Tiling, que tuvo un novio muy... La Tiling por Tilinga, yo les aviso porque sí. Si no saben cómo le llaman a la Tiling, es la Tilinga. La Tiling, porque era muy desatada, muy tilinga, enamorada. Muy Tilinga. La Tiling lo que tenía en un momento de su vida, hace muchos años, salió con un chico que era... La verdad que le hizo la vida negra. La Tiling vive lejos de lo que es el centro de Paso Rey, una parte muy conurbano, donde hay calle de tierra. El pibe se instalaba de los celos a esperar a la Tiling en la puerta de la casa todos los días a ver si la podía encontrar. Hasta y lo que buscan es encontrar algo malo. Por eso te van a buscar. Encontrar algo malo. Hasta que en un momento se puso tan pesado que la Tiling supuso que le había puesto como una persona que la siguiera, este chico. Pesado, hasta que un día le echó flea, le dijo, loco, me tenés las bolas llenas, agarró del bolso un gas pimienta y se lo tiró en la cara. ¿Para qué? Eso creció, se agarraron a las piñas en la calle. Le costó mucho, pero la verdad después le hizo una denuncia policial y se lo sacó encima. Pero era un pedazo. ¿Se lo pudo sacar? Ahora, ¿se acuerdan? Ahora no tanto se ve, pero ¿se acuerdan cuando decían crimen pasional de los gays? El gay también el gay loquito, ojo. El gay loquito o el viejo también. Gay que contrata a un señor y la pasión. ¿Y por qué? ¿Cuál es el viejo gay que contrata como Osvaldo, no? Pero ¿cuál es el viejo gay que contrata un... ¿Y por qué ahí el pendejo el lo mata? Que no quiere, el viejo que no quiere confiar se levanta un taxi. El taxi tiene confusiones sexuales en su cabeza y tiene una... Y en algún momento dice, me estoy cogiendo un viejo. En algún momento lo ven cuatro al viejo. Ve el culo flácido. Y ve el culo del viejo. Estoy haciendo un bombeo en esto. Me estoy bombeando un flan. Me estoy cogiendo un viejo. Dice, pará, yo. Es como se acuerdan a la película maravillosa, Perdidos en la Noche. La película Perdidos en la Noche, que es un clásico que no lo pueden dejar de mirar. Es un pibe que se viene de un pueblo creyendo que va a ser taxi boy de minas y termina culiando viejos. Lo que sea. Y termina en algo pasional también. Pasional porque se dan cuenta que ellos querían cogerse unas mujeres, claro. Y no un culo de viejo. Perdón, claro. Con todo respeto para el viejo que también merece ser cogido. Hablando de viejos que merecen ser cogidos, llega justo Humberto por la calle. Lo llamaste. Es que sabe que él viene. Cuando está. Pero la carátula de pasional la puso la policía, porque la verdad es pasión, porque lo mató porque no lo podía creer, el puto. Claro. De comerse ese señor que se hacía la Luciana Salazar en cuatro en una cama. Es horrible. Claro, aparte es muy vicioso. Decime, gritame Paulita. Paulita, y el viejo cree que por pagar se siente querido y no lo quiere nadie. Vemos el viejo como decir, ¿no? Claro, cualquier persona. Sí, pero con el viejo es peor. El se viejo... ensañan. Se ensañan. ¿Qué vamos haciendo esto? Ensañan. Y lo ahorca. Y si no, mucho tramontina. El tramontina porque van a la cojoncito de la cocina. Van a la cocina porque aparte le quieren robar al viejo. ¡Claro! Porque entonces, después de que se lo cogen, quieren robarle. Taxi boy penoso que se lleva un mini componente. Eso es una penosa. El mini componente. ¿Qué tenés? Mini ¡qué horror! ¡Ay, qué rico! ¿Qué trajiste? Ahora les cuento, porque había un señor en la puerta. Sentate en la... Tenés que desayunar, Humberto. ¡Hola, Humberto! ¡Hola, Beto! Mira, no creas que estamos hablando de vos. Estamos hablando de viejo. Sí, escúchalo. Si viejo no escuchar, merece ser cogido. Dejé de escuchar a Karin Cole, puedo escuchar a usted. ¡Bien! ¡Lo logramos! Viejos que merecen ser cogidos y que después los matan. El viejo merece ser cogido y merece ser muerto también. Porque todo merece el muerto. Todo lo que viene. Va a llegar a revista. No, y estaba un señor muy amable que es fotógrafo, que vino a sacar unas fotos acá, y la mujer nos mandó esto, creo que se llama Nancy. ¿Qué nos mandó? Son unos alfajores. ¡Ay, qué rico! Los hace ella. Parece que son... Le quiero entrar. Que es un viaje de ida. ¡Ay, los quiero probar! Lo alto dice... ¡Alfajorazo! Los probás, no volvés. ¡Ay, qué lindo! Probás, no volvamos. Ahora probá el grandote. Nosotros hemos probado de todo. No vamos a probar un alfajorazo que nos mandó Nancy.
Gustavo, ¿qué dice? Gustavo es el marido. Gustavo Mauseri, producción de foto y video, pero claro, la mujer de Gustavo es la que hace y los hace ella. Los hace ella misma con sus manos. A la mierda, boludo, con su propia. Bueno, Humberto, ¿qué opinas vos de esta, de estas? Porque viste que a veces uno se engancha con loquitos, con loquitas. Pero estábamos hablando que el gay, no sé si se tiene, si tienen ese sexto sentido de saber que hay un loquito en puerta. El gay es muy prevenido dentro de todo. Ahí está el gay boludo en la nube. La loca, nube de pedo que se cree que es fantástica. Que todos lo aman. Es una fiesta de Rafaela Carrá. Claro, está la loca. La loca Rafaela. No pasa nada. Hasta que le pasa. Pero en realidad, si no, el gay es muy prevenido. El gay, antes le va a venir alguien desconocido. Y ve un paneo de la casa a ver qué hay peligroso. Para que una masa, tiente. Un carro, un martillo, claro. Un cortapapel. No, puede llevar cualquiera. Pero siempre un paneo antes que entre de la casa de que puede haber cortante, claro. Asesino. Porque hay de todo. Es muy de la época que Jorge me mandaba decirte, Guinsur, decirle que tenga cuidado. Era una época que estaba muy en auge las muertes. Pasionales, entre comillas, sí. De los gays. Entonces Jorge decía, decile por favor que se cuide, que no lleve a cualquiera a la casa. No, pero en ese momento uno también, también un poco inconsciente hay que ser. Porque si no, también si estás muy preocupado que te va a pasar algo, que todo va a pasar, no haces nada en la vida. ¿Entendés? No podés tampoco. Si lo ves, a veces ves una cara que decís, uy, qué cara que tiene, es que va a pasar algo. Y ese es el más bueno. Y le ves una cara al otro que decís, este tiene cara de bueno. Pero a veces lo que buscás es que sea malo. Claro. A veces el gay está buscando un poquito de bondage, un poquito de... Que no vas a lugares específicos de esto, sino que estás buscando ser disciplinado, pero lo buscas en la calle. Entonces buscas al más atorrante. Y buscas el que está más... El otro día justo veía la película de Pasolini, como una película que hicieron de él, y era la noche, el último día de Pasolini. Y después él se levantaba a los peores pibes de una esquina, los que estaban ahí, y si quieres comer, los llevaba a comer, y él ya era Pasolini. Entonces Pasolini le abrían la cosa, le decían, no, yo ya comí. Y comía, le hacía comer al pibe, uno videos fuerte. Y después lo llevaba para que le agarre ansioso. Y después lo lleva a la playa. Y ahí es donde después le aparecieron tres más. Y es el día de hoy que no hizo una película más. Todo lo que nos podría haber dejado. Sí, mientras estábamos hablando, nuestra querida parte del equipo Anita estaba escuchando el programa y nos mandó un cortecito de la película de Buñuel, que dura unos segundos. No sé si es la escena específica. Bueno, pero pongámosla. Busquémosla. Se tomó el trabajo de cortarla. No, ella nos la mandó. No, Anita, Anita, es una Anita, que está Anita, el pedo. No, que el pedo, que está como loco con las votaciones. La veo que está yendo gente al barrio. Entonces sale. No, Anita Torres. Es que Anita Torres. Nuestra editora. Castro, perdón. En el grupo pensé que Anita. Ayer cuando me dijiste, ¿dónde está Anita? Yo digo, hoy te voy a llevar a conocer. ¿Quién es Anita? Es parte de nuestro equipo, claro. Y yo no la conozco. Es lo chicos. Más. Es lo la más. Que edita todo lo que hacemos, negra. Bueno, es lo más. Bueno, vamos a escuchar qué nos manda a Anita. A ver si es esta escena. Gloria, ¿en qué piensas? Sí. Dime la verdad. ¿En quién piensas? ¿En quién? En ti, Francisco. Me mientes. ¿Por qué te voy a mentir? ¿En quién quieres que piense? En Raúl. ¿Estás loco? ¿Por qué te imaginas esas cosas? Porque es natural. Era tu novio. Estabas enamorada. Ibas a casarte pronto. ¿Cómo puedes decir eso si lo dejé por ti? Porque te deslumbré de momento, pero eres más joven. Imagino que te habrá acariciado y aún besado muchas veces. ¡No! ¡Diga solo él! Te habrán besado otro. No preparate a hacerme creer que Raúl fue el primero. No estás entendiendo. Cállate, por favor. Gloria. Dime la verdad. La duda amargaría mi vida. Si no tengo nada. Te juro que olvidaré todo. No te lo reprocharé. Loco de mierda. Todo lo que tú me cuentes. Háblame como si fuera un confesor. Soy tu marido. Te suplico que lo sigas.
Y el loco, lo que te pide es todo el tiempo detalles. Claro. Muchos detalles. ¿Qué pasó? Que se calienta con eso. Esto es la noche de boda. ¡Ay, ay, la no, que le espera! Y empieza. No, hay no, que verla. No, por favor. No, pero es un poco fuerte. Estamos hablando de cuando te das cuenta de que hay un loquito cerca, una loquita cerca, como el hombre, el hétero, se engancha en esas redes y no se da cuenta. La mujer se da más cuenta. A veces se queda porque piensa que lo va a salvar. Claro, que lo va a rescatar. Y es una mentira, es una gran mentira. Y el homosexual, como que no sabíamos, estábamos ahí vislumbrando con la Barbie. Confiado. Sí, es como que depende, desconfía un poco más. Y lo mira más de lejos, pero depende de lo que quiera, ¿no? Claro, claro. Pero es más arriesgado también. Eres más arriesgado, es más arriesgado, pero la locura está en todos. Y las relaciones así también, esas relaciones, porque son medias perversas. Obvio. También. Vos te quedas al lado de alguien que o que te está maltratando, o que sea por lo que sea. Viste que te está... Pero el que te vuelve loco, ¿vos nunca tuviste un loco que de pronto, no sé, el que te llama por teléfono 20 veces, el que se te aparece detrás de... estás en una reunión de trabajo, y o el que todo lo tenemos que hacer entre los dos? No, a mí lo que más me asusta es si lo veo atrás del árbol. Porque eso ya es muy arriesgado. Se sabe que lo están viendo. Te conozco los brazos. La ropa, te veo como te viniste esta mañana en casa, estúpido. La misma zapatilla te las elegí yo. Andate a casa. ¿Tenés que... Claro, pero vivir eso juzgado, vivir en una, vivir en esas relaciones. Pero digo, son relaciones, más cuando tenés hijos, son relaciones para siempre. Claro, bueno. Por más que te separes, al loco lo tenés que bancártelo. Por eso es tan importante quién elijas para papá o para mamá. Sí. Porque es para siempre. Tenés que pensar, yo será que vengo de una familia medio rota, entonces siempre pensaba, a ver cómo va a ser cuando venga a buscar al nene el domingo. Si me va a gustar que venga, el domingo nada más a buscar al nene. Claro. Y yo los pensaba así. Está bien, y bueno, tuve un solo hijo y con uno solo. Pero ¿no? Muy bien. Y aparte, ¿sabes qué? Vos tendrías que haber probado antes de tener el hijo. Digo, ¿me podés pasar a buscar el domingo temprano? Entonces, ya veía la actitud que tenía si llegaba tarde. Hay que probarlos. Siempre hay que probar. No hay que irse, ay, porque es verdad, en un momento hablaban del enamoradizo, la persona que necesita, es que necesita estar enamorado todo el tiempo, y ese es el que más se confunde. El peor, el más confundido. Claro. Totalmente confundido. El que necesita estar todo el tiempo enamorado, y se mete en cualquiera y agarra justo esos bichos y dice, esta o este es carne de cañón. A eso los haces mierda como querés. Claro. Si sos un perverso, a esos que aman estar enamorados... Agarras un dedo y haces así y aplasta. Porque se dejan hacer todo eso. Todo. Los que están desesperados por estar enamorados. Por el amor. Y bueno, son la carne de cañón del perverso. Es la carne de cañón del perverso. Ya me conocí dos minitas y un pibe. Así que cogen barbas, una orgía en casa. No, yo no sé. No. ¿Me querés o no me querés? No me querés, entonces. No me querés, no me querés, porque yo quiero probar cosas nuevas. No me querés un pomo. Me imagino en este momento las personas, los oyentes, la cantidad que deben olvidate. En el momento de la duda, de decir... Che, ¿me está pasando a mí o no me... lo estoy viendo? Mirando de reojo, claro, mientras desayunan al compañero. Hablando de mí. Es lo que nos pasa. Abrir un consultorio de eso te llenas de plata. No, te llenas de plata, bueno. Mirá, abrí en una ex con hijos. Apareció la ex de Pettinato con los hijos. ¿Te acuerdas de Karina Lacen? Ay, apareció con los hijos. Reapareció. Y con pintura, porque ya siempre se quiere promocionar ella. Siempre, no importa. Basta, boludo. Con Esmeralda y con Lorenzo, mis hijos respiran arte y desenfado. ¿No ves? Ahí está. Ay, y seguramente ahora habla todo. Ay, Dios, qué pesada. Y, pero bueno, apareció porque es verdad que estaba un poco... Estaba un poco disappear, pero mirá lo que son los nenes, por favor, divinos. La nena no puede más. Tamara va a estar en un ataque de celos. Tamara, que Tamara decía más grande. Qué mujer, que el otro día justo estaba, no sé con quién estaba hablando, que dije, qué mujer increíble, que en toda esa familia de locos, pues una familia con ese padre, con todo, ¿no? Ella fue la única. Es la única. Que, por suerte, y una tiene que estar la normal. Uno. Por suerte hay uno. Porque si no... Es que hay uno en la familia que ve todo eso. Que dijo, ve afuera. Dijo Karina el hacer. Tengo formación de pintora, ¿eh? Sí. No te pongas así, Humberto. Aunque incursiono en la impresión digital y técnicas más modernas. Sí, combino lo clásico con las últimas tecnologías. Si querés te ploteo el auto. Ahora estrené un nuevo taller. Es a quien se estaba cogiendo ella, ¿no?
Te lo voy a decir después del micrófono. Te lo voy a decir. Cerrame el micrófono un minuto. ¿Recordás que cuando? Pero te, para trepar tenés que ser gordo. Mira, bueno, pero no por gordo, porque es desagradable. Es una persona cara como la taxi que se encuentra con el viejo todo flojo. Perdón, con todo respeto, ¿no? Sí. Qué lástima que ustedes no se pueden enterar. No. Qué fuerte. Es muy fuerte, no se los puedo. No puedo. El oyente cuando queda así. Ay, me encanta, me gusta hacerles eso a los oyentes. Me gusta. Que no se los puedo contar, lo peor contar. Que le puedes hacer a una persona está llamando por teléfono. Hay chungo nombres. ¿Quién es? Te piden pistas. Vive. Pero mirá qué divina Esmeralda. Escribe libros de cuentos y los ilustra. Ay, qué divina. Mi amor, pasamos mucho tiempo juntos, compartimos el humor absurdo. En casa hay mucho disparate. Mucho disparate. Mucha cosa histriónica. Igual no son nerds. Ojo que Lorenzo también juega mucho al fútbol, ¿eh? Sí. Disfrutan de su infancia. Son cero agrandaditos. Cero. Pero bueno, habla de la separación. Fue hace 5 años, pasó rápido. Soy súper reservada para hablar de mis cosas y por eso en esa época sufrí horrores la exposición mediática. Ah, la quisieron, le quisieron a ver si le habla mal de... Claro, de, como de salieron todas ahora a contar que se lo cogieron, pero en realidad no querían cogérselo. No querían. O sea, pues se lo cogieron, pero no querían cogérselo, era porque por obligación que se lo estaban cogiendo. Hola, muchachos. Qué lindo el camión. Pasan, no, mira, qué lindo el camión de Mar del Plata, Buenos Aires. Vamos a Mar del Plata en camión y paramos a comer en el Atalaya y las ricas medialunas. Y te digo más, hasta que y en un momento hacemos camping, que hachen y que hagan un fuego y sacamos unos chorizos. No, compramos una babosuá, unos chorizos. Eso es un poquito más. Ya la leña la vamos agarrando en los kilómetros, distintos kilómetros. Claro, qué lindo. Entonces no comamos, no nos llenemos. No nos llenemos porque va a haber chorizo. No pidas tanta medialuna. No pidas tanta medialuna, pidamos menos medialunas. Bueno, tenemos que... ¿Y qué dijo? ¿Dijo algo más? No, dijo más nada, no habló de su... Porque hoy también, por eso las revistas vienen mucho con separación, con todo, porque Julieta Prandi también se anima a hablar de su separación. Sí, pero viste cómo se anima a hablar. Ahora, qué malo, que me molesta mucho que le pongan la señora. Me molesta mucho que le pongan el título. Que lloré le pusieron, un año en silencio. Y se la ponen así como agarrada a la cabeza, re sexy, re bebota, y haciendo... Y el título, lloré un año en silencio por mis hijos hasta que me fui de casa con ellos. Claro, no. Y no, después adentro, ¿cómo está? También en Bombacha y Corpiño. Entonces no da. En Bombacha y Corpiño. Violencia física no hubo, pero la situación se hizo insostenible. Hace cerámica ahora ella. También en Bombacha y Corpiño, ¿eh? Dice, 10 años estuvo con él. 10, es mucho, ¿viste? Uh-huh. Y ella que tiene 38. Es, uh-huh. Aceptó, hoy por hoy, dice, un año de muchos cambios tuvo, Cuando uno está en pareja mucho tiempo casado, la vida te lleva a que te muevas en equipo. Claro. Qué cosa horrorosa. Equipo, o sea, 10 años. Qué cosa, estaba leyendo en la revista que se llevó Carlitos, que se la di yo. Pero para que hablaras de eso después. ¿Cómo se llama? Chloé, la hija de Zumba, de la reina, de la embajadora Zumba. Sí, Jessica Sirio y Martín Insaurralde. Dice, Chloé es el centro de la casa. Claro. Cualquiera que tenga hijos, el centro de la casa es el pibe, el adulto. El centro de las casas son los chicos. Y ahí se convierten en chicos insoportables, porque son el centro de todo. Deciden qué mirar en la tele, a qué hora comer, qué hacer. Una madre que hace deporte, fitness, Zumba. La Zumba. Entonces también es una madre muy, muy movible. Vos ves una madre y se mueve todo el tiempo. Ahora está pintando jarras. Julieta Prandi en Bombacha y Corpiño nunca se viste. También está pintando jarras, instrumentos que estuve haciendo con mi profesor. ¿Viste como en la película Ghost, La sombra del amor? Bueno, contorno con las manos, eso va al horno, él me agarra de atrás, se vuelve al horno, se barniza y ahí se va llenando mi cocina.
Me van llenando la cosa. ¿Por qué no pusieron ese título? Me están llenando la cocina. Me están haciendo un horno de barro. Nico Potteri me está... Nico Potteri se llama el que señor que era. Del señor del bazar. El chivo está pasando. Total, la cerámica y la escritura también volví a escribir, retomé las clases. ¿Por qué dejaron de hacer todo cuando se casaron? 10 años que íbamos todos juntos para allá. Yo entiendo que la gente se enamore y tenga ideales de una de no, familia. Sí. Pero cuando uno piensa en esa... Todos juntos, a mí me agarra una desesperación, claro. Que lo único que quiero es soltarme. ¡Qué feo vivir así! ¿En bloque? La vida en bloque. Néstor en bloque. Hace mucho que no me voy a Néstor en bloque. ¡Ay! Llegaron y los todos juntos para un lado y todos juntos para el otro. ¡Qué vida de mierda! Otra vez en Bombacha y Corpiño dijo que no existieron. Sí, no existieron terceros, pero sí mentiras. Claro. ¿Descargas tensiones en el gimnasio? Sí, también, claro. Me sirve para descargar, me hace bien. Hace poquito me fui una semana de vacaciones a Brasil con mis hijos y fue un maravilloso viaje, porque me permitió conectarme con ellos y lo disfrutamos mucho los tres, ¿eh? Pero confieso que físicamente extrañaba mucho entrenar. Yo soy muy de correr, me extrañaba tan cantidad. Volví desesperada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por ir a entrenar. Claro. Estaba enloquecida. Claro, porque también al no poder estar tan sola, estar en bloque, no podés salir a entrenar sola. Pero no podés hacer nada. Todos atrás. ¿Entendés? Vos saliste a correr sola una vuelta más tarde y estás con... ¿Será que cada vez amo más la vida que tuve con Vicente de chico? Porque éramos él y yo. No había Néstor en bloque. Si no era una cosa, ¡qué horror! Vos decidías. Obvio. Debe preguntarle al otro lo que hay que hacer. Igual también con vos al lado diciendo, che, escúchame, negra, charme todo, vamos a tal lado, te llevo... No, no te voy a decir, subite al auto, vamos. Yo ya te preparé la valija. Sí, no va a suceder. Pero aquí quiero saber qué le pasó con el marido. ¿Cómo fue decirle a los chicos que estaban separados? Ay, difícil. ¿De todo va a hablar? No te guardás nada. Pero no te guardás eso para vos. No es un tema personal de tuyo con tu ex y los pibes. No, en bloque te lo cuento. El año pasado estuvimos separados con Claudio bajo el mismo techo y hasta que no estuviera resuelto si él se iba a ir de casa o si yo me iba a ir, se terminó yendo ella con los dos pibes. No les anticipé nada. Qué lindo momento de haber sido vivir esa etapa. Ellos dos separados en la misma casa. Cuando te molesta el silencio los pensamientos del otro. Qué hermoso, porque aparte el pibe no se da cuenta de nada. De nada. Qué hermoso. De golpe que no hablamos más. ¿Algo? Qué lindo vivir así. Tienen régimen de visitas ahora, varios días fijos cada uno. Los fines de semana alternados. Sí, fuimos a una psicóloga para que nos oriente qué palabras utilizar más correctamente. Y que los nenes nos entiendan. Claro. Sí, bueno, si ya entendieron todo viviendo juntos en el mismo techo sin estar juntos, sin darles información de más que les llene la cabeza de ideas. No, pero está bueno porque nunca van a leer esta nota. Así que está bárbaro lo que hiciste. Lo hablamos, Mateo lo entendió y Roquito lo comprendió desde otro lugar porque es más chiquito. Claro, porque él los comprendió. Entendieron que seguimos siendo una familia, solo que mamá tiene una casa y papá tiene... ¿Qué? Tiene la suya. ¿Y qué necesitamos un bloque? Es así. Y te hablas con tu ex, claro. Se habla. Tenemos dos hijos en común y vamos a estar ligados de por vida. Igual estamos en pleno proceso judicial de todo. Todo es división de bienes, régimen de visitas, ¿qué más? Todo es todo. Y nunca abrí ni pienso abrir la puertita para hablar de mi divorcio. ¿Estás hablando, mami? Son un montón de pasos que lamentablemente son bastante lentos en la justicia, ¿eh? Decidí separarme porque la cosa ya no iba más. Me parece que no es sano para nadie continuar con algo que no va a funcionar y que ya está roto. ¿Cuáles fueron los motivos de la separación? ¿Sabes que no voy a contar nada? Me da una bronca. Para que prepare un cafecito. Dale. Anda a preparar el café que volvé. Dale. Ay, para que saque una cerámica del horno y vuelvo. ¿Para qué voy a entrenar? ¿Entreno? ¿Sabes que se me está haciendo larguísimo el reportaje? ¿Quiero que la bikini ponerse? Sí. Dame otro cambio verde. Me voy a poner algo verde y quiero sacar el Bombacha y Corpiño. Aparte, para contestar esto. Está muy bien que muestres bien el cuerpo antes de los 40, porque sí, después no se puede ver. Después ya no se mueve. Se puede, pero cuesta. No los conté
los motivos de la separación, ni pienso hacerlo. ¿No lo vas a hacer? ¿No? Soy madre y siempre priorizo la cabeza y el corazón de los nenes. Ahí está el agua ya para... ¡El agua! Se te va a hervir, ¿eh? No necesitan mis hijos leer en una revista por qué me separé. Pues ves lo que estoy diciendo. Cuando sean más grandes lo hablaré con ellos. ¿Hablaste de mentiras? Sí. Hubo tercero. Te acaban de decir está... la concha de tu madre. Que no quiere hablar de eso. Y le seguís preguntando. Ahí está, le saco. Y está, le saco porque es boba. Y está, le saco porque está muy machi corpiño. No es una revista. ¿Hubo terceros? ¿Me contás, chico? ¿Hubo terceros? No. No hubo infidelidad, pero sí mentiras. Y esto es todo lo que puedo contar. Mentiras. No tuvo que ver con ningún tercero. No fue el motivo de mi separación. Pero ¿querés ventilarte un poco y me contás bien la mentira? ¿Pero por qué presentaste el divorcio en forma unilateral, quiero saber? Porque él no quería hacerlo, así que lo presenté yo sola y después finalmente entre abril y mayo tuvimos la primera audiencia y firmamos de común acuerdo el divorcio, es decir, que comenzó de manera unilateral y después lo firmamos los dos, estando de acuerdo los dos. Fue difícil, que le siguen preguntando, porque ¿qué nos encanta? Tomate, el morbo. Claro, escúchame, sí. Sirviste un whisky y me contás lo de la peste. Las separaciones no son fáciles, y más cuando hay criaturas de por medio. ¿Querés que me cambie de nuevo de bombache? Sí, cambiate, porque mientras tanto porque sin hijos claramente sería mucho más fácil. Entre adultos se habla, esto no va más, bueno, yo va por esto y chau. Nos ha pasado que una relación no funcione y el duelo uno lo hace, pero con chicos la historia cambia, la relación con tu ex va a ser de por vida. Pero esto lo se ve que lo entendió ahora, lo de que va a ser de por vida, porque lo repite mucho. Lloraste mucho, sí, al comienzo sí, en silencio lloraba. Y son 10 años los chicos. Calculá que estuve desde casi todo el 2018 separada yo. Ah, está bien. Sí, en la misma casa, o sea, qué lindo. Desde marzo hasta diciembre sin decir nada. Para que los chicos no sufrieran. Pero ¿y eso? Y no sufrís. No, vos, no sufría nada. No son boludos. Los chicos no se dieron cuenta. Hay que hacerle bien la memoria. Mi amor, mi vida. Pero ¿qué son pero esas mentiritas? ¿Cómo pudiste sostenerlo? Por amor a los hijos uno hace muchísimas cosas, aunque crea que no tiene la fortaleza necesaria. Uno es mucho más fuerte desde que es madre. No digo madre y padre al mismo tiempo porque hablo por mí. Una mujer cuando se convierte en mamá es mucho más fuerte, y más cuando cuida a sus hijos. ¿Vivís esta separación como un fracaso? No. Porque uno de los ítems cuando uno se casa es tener hijos, formar una familia, criarlos bien. Creo que es parte de lo que... Bueno, y ya se está yendo. Que tenía que hacer se está yendo el periodista. Y vuelve y le dice... ¿Hubo violencia? ¡Qué bueno! La remató. Me cambio de nuevo y te digo. No, violencia física no hubo. O sea que le gritaba pelotuda, seguramente verbal. Pero una situación donde dos personas que ya no están juntas viven bajo el mismo techo se convierte en insostenible. Pero no te diste cuenta antes, mi vida. No. El tono de la conversación al final ya no era el adecuado. No. ¡La concha de tu madre! ¡La cerámica de mierda! ¡Qué fuerte! Pero hice la cerámica para la cocina. ¡Saca esa cerámica que quiero calentar las empanadas! ¡Qué fuerte! Gordo, yo quisiera irme a entrenar un poco, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¡Me tenés los huevos! ¡Al plato me tenés los huevos! ¿Eh? ¿Querés chuparme los huevos al plato? Qué fuerte la relación. Yo como vecina no quiero hablar. No. Pero era muy difícil. Pero los chicos los vamos a llevar al psicólogo. Los chicos para... están re bien. Los chicos nunca vieron nada. Nunca vieron nada. Tuve que... Así que me fui yo. Fue muy divertido. Él no se iba a ver. ¿Por qué te fuiste vos con los nenes? Bueno, ya dice que dentro... Porque no podía ver los vecinos la cara cada vez que salía. De los gritos. La vergüenza. Porque él no se iba a ir. Todo bien, Julietita. Así que me fui yo. La mudanza fue un caos. No resultó sentir. No. Sí, yo tuve que alquilar y armar nuevamente una casa. ¿Pero sí, porque él no se quería ir? La casa debe ser de él, ser todo de él. Fue una movida, viste, cuando las chicas esas se casan, que no van sin nada al matrimonio. Pero, no es que tienen un departamento. No tienen nada. Pero hay que preguntar cuando la chica entra al matrimonio o el chico entra al matrimonio. Chico, ¿vos tenés algo? Vos tenés un departamento por la duda de que esto no funcione. Claro. Vos tenés donde ir a parar, porque si no, esto se va a complicar el día que nos separemos. Claro, porque nos vamos a separar. Nos vamos a separar. Ya sabemos después, que nos vamos a separar. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué haces? Porque viste cuando uno se casa con él. Por eso digo que el amor es esa soncera, querer estar enamorado, es esa estupidez que no te permite ver la otra posibilidad. Sí, mi amor, te vas a terminar separando. A ver, ¿qué vamos a hacer? Igual ¿a dónde vas a ir a vivir? Igual fueron 10 años lindos. Sí, no digo que no, pero... Te ahorraste el alquiler.
Me ahorré el alquilar 10 años. Vamos a decir la verdad. Pensalo así. Una vida. Pensalo así. Perdóname, me voy a llevar las cerámicas. No. Me quiero llevar las cerámicas. No, te vas a llevar cerámicas. Bueno, desde que febrero volví al lugar donde crecí, el barrio donde me crié, me queda cerca del colegio de mis hijos. Estoy chocha. Tu familia te acompañó, sí, a la distancia, ¿eh? Porque mi papá de los hispanos, sí, en Chile, tan lejos, pero cerca. A la vez siempre estuvieron, están presentes. Una va formando su propia familia en la vida. Es largo el reportaje. Es largo. 14 cambios de Mate Corpiño. Hace mucho que no habla. Sí. Y muy buena la reportaje. La pregunta. Y la próxima foto es con uno, te vamos a hacer en culo la próxima foto para hablar. Es muy fuerte, es muy fuerte dar todo un reportaje, de verdad. Hablando de los hijos, de la precaución que tuvo esta chica, que seguro la tuvo Julieta Prandi, porque es una chica excelente, es un amor. Lo estoy diciendo en serio. Es tremendo que todas las fotos sean en Bombacha y Corpiño. Claro. Porque está hablando de cuidar a los hijos, de cuidar el... No te digo que esté mal salir en Bombacha y Corpiño, porque si vos querés hacer campaña en Bombacha... Pero la campaña es una cosa, y hacerle todas las fotos en Bombacha y Corpiño, cuando está hablando de un tema tan importante como los chicos y el cuidado que tiene que tener con los pibes y todo lo demás. Todas las fotos igual, en Bombacha y Corpiño y en culo. Igual yo la quiero defender en un momento, porque las revistas también a veces me dicen, che, Julieta, ¿te gustaría hacer una nota? No, buscar las fotos viejas. No, y sobre ponerte así sexy, que se... Ay, sí, genial. Y después las preguntas fueron al divorcio, claro, a la puteada. Sí, pero las fotos las haces después, va, no sé cómo lo habrán hecho. Y el título, yo salí diciendo, uy, la, qué bien está porque la bebota. Porque mirá que divinan las fotos que tienen adentro, que son sacadas de ellos, ella con los chicos, porque si la nota va a ser de eso... ¿Qué tenés que necesidad de sacarle todas las fotos en culo? Porque aparte son muy pajeros en las revistas. Claro. Muy pajeros. La verdad... Es con polera la nota para hijos. Cuando vos hablas de separación, decir. Nota con polera. Tenés que decirle nota, así. Nota con polera. No, porque es verdad que después la revista, la gente, nosotros porque realmente somos personas que nos involucramos en las cosas y leemos una nota. Pero la gente ve... No lee, revista, claro. Uy, mira qué bien que está. Porque después hay otra. Porque después hay otra. Acá. Hay otra chica que yo no la conozco, que es una coach de la televisión. Ay, anoche pasé y vi cómo se estaban peleando en la televisión. Florencia de la B con... Y Pampita. No, pero hace 3 semanas que se están peleando. Siguen. Qué pesadilla, que es la tele, por Dios. Lo que pasa es que el programa de esos que se pelearon al principio... Ah, eso era grabado eran ya. Eran grabados. Entonces ahora se encuentran frente a frente. ¿Y cómo van a desaprovechar ese momento? Pero de nuevo van... volvieron al mismo lugar. Qué horrible seguir. Cuando no podés salir. O sea, eso es lo que nos pasa a los argentinos como sociedad, no poder salir nunca del círculo vicioso, y lo que estamos hablando hoy también, de cuando tenés unas relaciones de mierda y no poder salir de ese círculo de vicio, que es un círculo que claro, no te deja ver otra cosa, nada. Salí, lo único que tenés que hacer es un paso al costado, nada más. Bueno, pero es showman. Ya sé, bueno, pero estaba dándolo como ejemplo, claro. Que la tele es lo mismo, todo que lo la mismo. Vida es lo mismo a veces cuando vos no querés salir de esos círculos. Hay una chica tirada en el piso, en Bombacha, Corpiño y Bucanera. No, tiraron porque se cayó. No, que no. Dice, dejé a un novio a poco de casarme y me arrepiento. Oh. Es la coach de Florencia de la B y Gabo. Y Gabo Sandivara. Se llama Georgina Tirota. Y la Tirota después... La Tirota. Sigue en Bombacha, Corpiño y una arriba se puso como una bata, pero se ve más que en Bombacha y Corpiño. Y el título es... Tengo que volver a terapia a trabajar la muerte de mi papá. Claro, no, joder, no me coincide. No me coincide. No es que yo tenga algo contra la desnudez. Me parece hermosísima la desnudez. Pero no me coincide. Es lo único que yo me pongo a leer. Digo, uy, mira, 100 años de soledad. Y me dice, la puta, pobre. ¿Qué te puede...? Y está leyendo porquería. Por favor. Qué bueno que, no sé, la chica que se llama Joana Rodríguez, que dice, a Gastón le molestó que yo quisiera sentirme una mujer libre. Cuánto empoderamiento. Pablo, porque a mí me mandaron mensajes de... No sé quién es esta chica. Es la que conforma un grupo de cumbia que se llama algo de cumbiorón. Me gusta. Bueno, tenemos revistas y también vos querías... Venga, nanito de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás medio lloriqueando? No quiero hablar. ¿Por qué? ¿Que venís a darme lo de Volvete Negro? No. ¿Qué pasa? Después, ¿qué pasa? No, porque estaba mirando la revista esta. ¿Cuál? Caras. Que la tuvimos que comprar porque no nos la mandan, sí, pero estaba bueno para comprarla hoy. Sí, señora, porque está Brian Bulley en la revista. Ay, me encanta Brian del Marginal. Sí. 2, 3, esta no porque es propaganda. 4,
Cuatro páginas, señora, le hicieron. ¿Y qué está mal? Está con un cuatriciclo, mire cómo está vestido. Tiene un montón de plata, tiene un perro de raza, ahí tiene una camisa de verdad. ¿Y está mal eso? Mire la zapatilla que tiene. ¿Y está mal eso? No, no, está bien, pero me da mucha envidia. Pero vos no tenés que envidiar. Sí, porque era mi vida, señora, yo iba para este lugar. Pero ¿qué era tu vida? Porque cuando yo estaba con Michilichi, en el campo de Marcelo andábamos en un cuatriciclo como este, todos arriba el cuatriciclo, y me tiraban para arriba. Pero quiere decir que ya tuviste esa vida, ¿con qué? Pero es para siempre, no es para un momento. No, no, pero a veces es para ese momento y hay que disfrutar ese. Por eso siempre se habla de disfrutar el momento. Que yo ya fui enano, como usted cuando dice ya fui gorda, yo ya fui enano. No, vos sos enano. Vos sos. Solo es que fuiste. No, pero digo. Capaz que te podía hablar mejor el árabe. ¿Sabés lo que noté? Que tenías un perro muy alto para vos. Es lo primero que noté. Claro, y el perro de él está es un lindo tamaño para él. Tienes razón. Vos tenés un perro muy alto. Interesante lo que dices. Muy interesante. ¿Es que yo tengo que tener más chiquitito para que yo parezca grande? No, es que vos que me parece que en el fondo no te querés ver como un enano. Las cosas grandes te hacen quedar más chiquito. Yo nunca lo por eso viste que todos dicen que grande tiene la que grande la del enano. No es que la tenga tan grande, con el cuerpo chiquito parece más grande. Pero señora, lo que quiero decir es que está inflado. Este enano a ver, está déjamelo ver. Está inflado porque dice que va a la casa de Palito a pasar el año nuevo y la Navidad con toda la familia de Palito, y que Palito canta la sonrisa de mamá y él llora. ¿En señora, serio dijo eso? Señora, por favor. Es verdad, dice a Rosario la adoro, Evangelina es divina y Ramón es un genio. Ahora es una orteguita. Ah, bueno, ahora es orteguita. Ahora los Ortega son una gran familia. Me encantan los Ortega. ¿Por qué no son gente? Los es un cotolingo la casa de los palitos. No hables desde la envidia. No, no hables desde la envidia. ¿Por qué me llevaron a mí, señora? Yo empecé antes. Porque vos, pero no tenés que ponerte como así. Como dice el avión, para que no lo dice bien. ¡El avión! Sí, hay enanos como tatúo, como ese Brian, que se agrandan, que no está bien. Que hay que guardar. No tenés que ser envidioso. Claro. ¿Nunca tuviste relaciones medio enfermizas? Sí, siempre. Lo que no tuve sana todavía. ¿Nunca tuviste una relación sana? No, con Farro quise tener una relación sanita. Pero tampoco. Pero me parece que no era la persona. Y no, ¿ya se probó el grandote? No, me lo estoy probando. Me lo estoy probando porque ya son las 10. Ya es la hora que desayuno. Sí. Bueno, pero es una cagada. Pero es, no tenés no, que tener una nota, señora. Consígame una nota. ¿Y cómo hago yo para conseguirte una nota? No sé cómo hacer. Si le consiguen a él porque está trabajando. ¿Dónde sacarías una foto? Un desnudo, cuidado, en zunga. Sí, señora. Para el bailando. Yo quiero ir al bailando. En serio, todos quieren ir al bailando, pero después lo mirás, es un embole. ¿Por qué quieren ir todos a un lugar que es un embole? Porque garcha mucho a la bailarina. Ah, pero vos ya sos grande, ya tendrías que haber aprendido que eso. Si apareces en la tele, no importa la edad. Es verdad. En la si tele, estás afuera... No importa si sos enano, si sos feo. Si sos feo, si sos viejo. Hasta cogió el huevo Müller. El huevo Müller ahora es un sex symbol, imagínate, señora. Es un metro sexual. Es verdad. Yo soy un metro sexual. Vos sos un metro. Ay, sí, es un metro sexual. Tenés razón, mi amor. Bueno, pero me da mucha bueno, bronca. Bueno, no tenés que tener bronca. Lo que porque a mí la prensa me olvidó. ¿Sabés qué es lo peor que te puede pasar? Tener envidia. Sí, tengo envidia. No tenés que tener envidia. No tengo que tener. No. ¿Qué hago? No, sí. No tengo tenés que pensar en tu vida, no en la vida del otro. Una mierda. No, es una mierda tú. Sí, qué feo lo que decís. No, yo quiero ser famoso. Bueno. ¿Para qué? Déjate de joder. Para que me den canje como ustedes dos, que le dan todo. No, nos dan gratis. ¿Vos te pensás que nos dan cosas gratis? La marrón, pues yo quiero... No, nada de eso nos regalan. Todo lo compramos. No, todo lo compramos, a veces nos prestan cosas. Yo quiero ser de la familia Tinelli. Si él es de la familia Tinelli, yo alguna quiero de las que chicas, me lleve Marcelo. Claro, ¿alguna de las chicas? A Cande, tengo miedo que me tatúe. Y bueno, me tatúe. Sí, que te dejen tatúe después, ¿no? Mi amor. Pero bueno, nada. Bueno, anda tranquilo. Señora, me da mucha bronca. Yo soy sincero porque digo lo que quiero. 9:59 en la República Argentina, 10 en punto de la mañana. Hoy es San Cayetano. Y la verdad que hoy, más que nunca hay que buscar la manera, no sé si de pedirle a un santo. En realidad, sí, claro, pues, no son los santos los que nos deben dar trabajo. No se agarren del santo, no es por el lado religioso que vamos a conseguir el trabajo, pero si algunos lo toman como una religión, bienvenido sea. Pero bueno, por más trabajo, por más dignidad, por menos precarización, hoy recémosles todos a este santo, porque de otra forma parecería que no lo vamos a conseguir.